Tiene que haber solo 6 en esta estación o algo así. Gusanos, porque en la otra seguía habiendo, porque si no, no tiene sentido. A ver. Voy a hacer las cosas por orden. Me gustaría decir que me he tirado a posta. Salta desde esa planta. No sé ya de qué planta estáis hablando, pero... ahí hay un gusano. Aquí hay otro gusano. Voy a dar una vuelta por el nivel inferior, arrebuscando, a ver. El agua ha vuelto. Ahora puedo pasar nadando. Oh, espero que se acuerde de mí. Oye tú, ¿te acuerdas de mí? Estoy haciendo las cosas en el orden que me da la gana bastante. Topo. Hostia, menudo agujero. 10 a 1 que abandonarle. ¡Oh, hola! ¡Eh, ahí estás, por fin! Te he estado esperando meses para darte el premio. Ya, ya lo sé. Es que el tráfico estaba fatal. No te lo puedes tú de creer. Vamos. Y voy a coger esta... te voy a quitar de en medio esta vida, no te importa, ¿no? Quería saltar así, para no pisar el fuego, pero el juego ha dicho que no. No es su estilo. Me voy a llevar tus notas también, porque la música está prohibida. Y... nada más, nada más. ¿Te hueco la cama? ¿No? Vale, vámonos. Luego quiero volver... quiero volver a alguna estación anterior. Quiero ver si luego la piedra sigue estando, o algo así. O han decidido que los viajes en el tiempo es una cosa que existe. Solo porque tengo curiosidad. La ardilla, nada, la ardilla está tomada por culo de arriba. Ahora iré, no hay prisa. Cada cosa a su tiempo, que es un poco aleatorio según vayamos viendo las cosas. ¡Hola, Jinjo! ¿Te creías que te camuflabas o cómo va la movida? Iba a decir, habrán puesto el naranja. Con todo lo rojo y naranja que hay, habrán puesto al Jinjo naranja. Efectivamente. Tengo ya 10 que no debería tener, pero me da lo mismo. Voy a coger de todas formas el agujero. ¿Qué agujero? A ver, vosotros, y por vosotros quiero decir tú, o nunca me acuerdo que lo hacen lateralmente también. Deja de morder. La planta sigue viva esa, no quiero que siga viva. Bien, se han caído todas las notas. ¡Ah, joder! Toda la vida. Por lo menos no se va. ¿Dónde se habrán caído el resto? Aquí hay una. Joder, cámara. ¿Al lado del Jinjo hay un agujero? ¡Oh, hostia, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad! Voy para allá. Estoy de camino. Ah, mira, he encontrado otra nota. La nota. Pieza de vida. Cosa. El agujero sigue estando inmune al paso del tiempo. Sigue ignorando todo lo que haga. Vamos. No, no. El agujero es un misterio. Tendré que volver en primaveras. Seguro que había que plantar alguna cosa de alguna forma o había que hacer algo súper evidente en primavera. Ese agujero tenía que estar en primavera también ahí. Tenía que haberlo hecho antes. Luego volveré. Rezaré para que no haya que hacer nada ahí hasta invierno. Porque no pienso volver a la primavera ahora, ya que hemos pasado dos estaciones. A ver. Queremos matar al enemigo. Eso está bien. La nota también, si no es mucho pedir. Gracias. ¿Por qué salen de vez? ¿Tú por qué sales sin que nadie te llame? Porque usualmente cuando paso cerca es cuando salen, pero a veces salen cuando les apetece. Voy a seguir cogiendo gusanos. Solo por si acaso. Porque hay que darle 10, pero luego siempre me pide más después o algo el pajarillo. A lo mejor para invierno me va a pedir otra vez más gusanos. Y como sin querer tengo más de los que debía, pues... pues todo guay. A ver, plumas doradas. Importante porque necesito las notas. Y estas las estoy cogiendo para nada.
Vuelve en verano, seguro que... No, el agujero lo hemos visitado en verano y en otoño, y el agujero es inquebrantable. ¿Qué? Ah, ¿eso es un cacho vida? Sí, lo es. Plumas doradas, creo que había aquí. Ya no sé dónde he matado a los enemigos y dónde no. Es raro que no hayan salido muchos tótems. Lleva saliendo... ¡Oh! Por aquí ya pasé. Por aquí ya pasé. ¿Se acuerdan de mí? ¿A ti te maté? Sí, menos mal. Odio a este. Aunque ahora es más fácil escalar el primer nivel. Como hay hojas, a cholón. A ti te maté también. Vale, vamos para arriba. Ahí está la pluma dorada. ¿Por qué no la he cogido antes? Ah, que es que está aquí. He dado toda la vuelta, pana. Ya lo sé. Todita la vuelta. Los panales, como ahora los pueden esconder en otra época también, en otra estación, va a ser súper jodido de conseguirlos. Voy a ir por la ruta normal. El plataformeo de las hojas lo haré lo último. Muchas posibilidades de caerse. Coño. Y ahí hay un... Recordar ese bicho, luego bajaremos a por él. Ahora. Cámara, eres muy útil. Ahí hay un gusano que quiero coger y poco más. Las plantas son más grandes. Definitivamente, antes no era tan difícil pasar por su lado. O sea, no solo se están muriendo, sino que están creciendo. Se están cebando. Uy. Yo no sé de qué. Están metiendo aquí enemigos por meter. Hola, enemigo. El panal ya no hará falta visitarlo, aunque sigue abierto. No creo que haga falta visitarlo, pero solo por si acaso. La casa del árbol ahora después. Las cosas que van después. Bzz. Aquí no hay nada para ti ahora, oso. Nos hemos ido todos, sí. Sí que hay cosas para mí. Hay gusanos y hay notas musicales. Y toda la música de este planeta me pertenece. ¿Qué tendrá que ver el oso y la música? Vale, a ver, ahí hay otra y ahí hay otra. Estupendo. No te voy a matar porque más que yo bien. Y porque no llego, está fuera de rango. Pero que si no... La casa... A las cosas que van después, iré después. Eso no es la casa de árbol todavía. A las cosas que... Ahora iré, si tengo que pasar por allí. Solo hay dos formas de darle la vuelta al árbol. Y todas te llevan a las dos formas. Pasas por los mismos sitios. O sea que a no ser que hayan cambiado algo raro. De todas formas, iré después por la otra ruta también, o sea que todo será visitado. De hecho, la casa del árbol está tal que aquí. Parece que está ya terminada. En invierno se va a hundir. Y va a ser el ciclo infinito. Las plantas se van a morir. Y por eso en primavera son pequeñas. Y todo. Esto va a ser un ciclo constante. Va a ser la pescadilla que se muerde la cola. Mira qué bonita está la casa. En invierno se hunde por la nieve. Y luego por eso tienen que construirla otra vez en primavera. Esto no tiene ni principio ni final. Todas las estaciones te llevan a la siguiente después. Vale. Esa vida no me hace falta. ¿Tengo cuántas piezas? 6 piezas. Lo cual no está mal del todo. ¿Sirve para algo hacer la ruta del plataformeo? Voy a echar una ojeada. Porque como no tenga que ir por las... estaba mirando las hojas y no te he visto. Porque si no hace falta ir por ahí, le van a dar por culo a las hojas mayormente. Tiene toda la pinta de que no hace falta ir por las hojas. O sea, que se mueran de en paz tranquilamente. No hay nada... ¿Te han desahuciado? ¡Hola, oso! Necesito 6 más antes del invierno. Necesito... Hostia puta.
Pues no, no he visto. Dice que necesita 6 nueces más, antes del invierno. Y no, no he visto. Es la primera vez que me pides nueces. ¿Cómo que más? Eso te pasa por comértelas todas en primavera. ¿Esta ruta estaba antes? No, ha cambiado las rutas, es imposible. Ahora de repente hay nueces voladoras con ojos. Los ojos son importantes. Antes no podía venir aquí, lo hubiera visto. Espero, creo. ¿Por qué hay agua dentro del árbol? ¿Qué ha pasado en mi ausencia? Ah, una nuez. Parece que están todas por las proximidades, no va a ser muy difícil. Será mejor que no lo diga muy alto. Vamos a hacer como que no he dicho eso. Una nuez. ¿No tienen sonido? ¿O es porque estoy debajo del agua? Raro me parece. Bien, 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 estupendamente bien. Esa tiene que ser la primera vez que solamente hay eso. Están todos... Han cambiado las plataformas por aquí al lado. Qué interesante. ¿Puedo entrar en tu casa? Seguro que tienes una dentro de tu casa. Eres tan... No, a ver, esto es mío. Ya te lo daré luego. Voy a cogerlas todas lo primero. Porque así llevo la cuenta. Esto es raro. ¿Por qué están justo en el medio? Hay que tirarse desde algún sitio. Gracias, cámara. Hay que tirarse desde este lado. Me dan plumas. Tengo que poder volar ya, pero la plan... No, llega. ¡Madre! ¡No! Bien, eso ha servido de muchísimo. ¡Au! Por lo menos no me he quitado 4 puntos de vida, lo cual es una ventaja. Es que tiene como... Tarda un poco, o me lo parece a mí, en girar. Y me he metido en la hostia. Eso me lleva... Ah, no, me lleva al árbol. Me lleva a la casa de árbol, entonces. ¿Hay alguna forma de volar hacia allí? No. A no ser que sea debajo de esa planta, pero no lo parece. Porque me están ahí volando, que parece que hay que cogerlas volando. A ver, voy a ir por las hojas, si recuerdo dónde están. ¿A ti te maté? Sí. Es que ese siempre me lo dejo, porque está ahí en plataforma y... Voy a transformarme. Probablemente me tenga que transformar otra vez. Y ya se las daré luego. Espero poder coger... Aquí han tenido que esconder algo esta vez. Luego golismearé. Voy a convertirme... Sí, ya ha pasado el verano. Dime que allá me puedes... ¿Qué estás haciendo? Mumbo está ocupado. Hay demasiadas hojas que limpiar. Tú eres tonto. Pero vale. Me llevo tus notas. Luego mañana hacemos cuentas. Te las devuelvo. Te invito a un algo. Pero las notas para mí. Excelente. Es la hostia. Se están inventando todas las excusas del mundo para no poder transformarte. Oye, mola que se inventen excusas, ¿no? Que no puedes transformarte porque está cerrado. Fin. Que esté la puerta cerrada y punto, pelota. Oye, mola que por lo menos haya algo dentro. Son mumbo excusas. Sí, no puedo transformarte porque me he dejado un pollo en el horno y no me da tiempo. Tengo que estar atento a cuando suena el timbre. A ver, estaba buscando las hojas en el nivel que no era, así que vamos para arriba. Hay otro gusano por ahí que me he dejado, pero ya iré a por él. Voy a hacer el plataformeo. Pero que sea la última vez, juego. Como no haya nada, me jodo, porque seguramente en invierno esto se haya muerto, o sea que ni siquiera voy a poder volver a intentar. Son más pequeñas y es más jodido. ¿Me servirá de algo? Yo creo que va a ser que no. Pájaro, no estoy de humor. Hijo de perra. ¡Buh! He podido volar justo. Casi me quitan más vida de la necesaria. Sí, es verdad, tengo que inventarme algo. Invéntate una escoba, se inventa una escoba con magia y ya está. Ya tiene la excusa montada. Ha intentado Banjo agarrarse a la hoja con la barbilla y no le ha funcionado. No sabemos nadie por qué.
Dios, es cierto. Para invierno va a decir que va a tener frío o que va a estar resfriado. Solo trabaja en primavera. Trabaja una cuarta parte del año. No está mal como promedio. Yo pensaba que el nivel iba a ser súper fácil porque íbamos a tener la abeja a nuestra disposición en todo momento. Dios santo. Au. No nos ha servido la abeja nada más que para conseguir una pieza al principio. Que ni siquiera hacía falta porque podíamos haber subido con Banjo y haber usado la invencibilidad. Abeja, no sirves para nada, ¿no te lo han dicho nunca? La abeja es un poco inútil. Y costaba 25 tótems transformarse. Y decía, Dios santo, ¿qué me hacen? Creo que no hay nada, no lo voy a intentar. Que le follen a las hojas. Que no sé por qué lo estoy intentando siquiera. Creo que me he dejado algún trozo de vida por aquí incluso, o sea que... Gratis, gratis, regratis. Gracias. Soluciona el problema. Ay, joder, hay que ir por ahí, nunca me acuerdo. ¿Sirve más que la calabaza? La calabaza me ha desbloqueado un nivel, creo. O sea que, hombre, la calabaza acabó sirviendo para algo. Hombre, vuelas gratis, eso está cheto. Lástima que no lo puedas usar nunca. Es una lástima. Es la mejor transformación del mundo. Lástima que no puedas usarla. Es tan buena. Ojalá pudieras usarla. Vale. El puto Mumbo, no te creas que no me estafa. A ver, te voy a dar esto para... Toma, para ti. No se la tienes directamente al estómago. Ah, no tiene todavía suficientes nueces. Tengo hambre, bla, bla, bla. No me dan de comer, crisis, etcétera. A ver, a ti te puedo coger, lo cual es bueno. Y a la otra tendré que tirarme en plan salto de fe. Así que salto de fe. Y en cuanto... ¡No! ¡Me he pasado! ¡No! ¡Ese botón no era el que quería darle! ¡Au! Quería cambiar la cámara. Quería cambiar la puñetera cámara. Pero se cambia con los... Se cambia con los botones, no con los gatillos. No puedo ir como abeja. No me dejan transformarme en abeja. La nuez tiene ojos, pero ya lo dije antes. Sí, siguen teniendo ojos. No han desaparecido los ojos, porque sí ahora. Esto nos va a llevar un buen rato. Dios, es que... Si hacen el nivel vertical siempre está el riesgo de te vas a hostiar. Lo bueno es que... No, en invierno no voy a poder utilizar a la abeja tampoco. Pero vamos a ver. Vamos a llevarnos bien. Ah, qué hostia. Pensaba que había llegado. El efecto de este me despista. Vale. En invierno no voy a poder utilizar la abeja. En invierno voy a tener que volar seguro. Porque se van a haber muerto las plantas estas coñonas que te comen. Supongo, porque no he dejado que me coma ninguna todavía, lo cual es una cosa que no pienso averiguar. Y una estaba justo encima de una plataforma de salto, o sea que se la hará el río. Espero que no salgan muñecos de nieve. Van a salir muñecos de nieve. Odio los muñecos de nieve. Son demasiado inquietantes. Y además te tiran bolas y son unos cabrones. A ver. Intento número 327. Ahora. Siempre nos quedará el consuelo de que no puede ser peor que el último nivel del Retro City Rampage. A ver, quiero cogerte. No te importa, ¿a que no? Sí le importa, por lo visto. No gires la cámara, ten fe, menos mal. Ahora, la última nuez no sé dónde estará. A ver. Botones equivocados. Todavía no suficiente. Ya. Sigue buscando. A ver, no... ¿Cómo me gustaría...? A ver... ¿Esta va a ser la forma? ¡Por Dios! ¿En qué plano existencial está? Es que tienes que darle al píxel en el que está su centro o no hay huevos, ¿eh? A ver... Estamos recto. La verdad sería que si yo le di a la izquierda nada más, pues no, efectivamente no.